¿cómo están? Ya empezamos el turno vespertino de esto que es nuestros alumnos. Y hoy tenemos a unos chicos que están muy nerviosos. Lo primero que decían es que ven el intro y dicen que hay chicos que vienen de pants. Pero es que resulta que tiene que ver con el tema del que van a hablar. O sea, es que si van a hablar y nos van a mostrar como cosas de educación física, pues es difícil que vengan así, ¿verdad? O qué tal si iban a jugar algo, no se iban a hablar de fútbol o de las actividades físicas que realizan en su escuela. Pues sí, ¿verdad? Pero ustedes, ¿de qué vienen a hablar? De tecnologías para el cuidado del medio ambiente. Ok, ¿y entonces tiene que ver con el PANS? No. Ah, por ahorita no, ¿verdad? Entonces esa es la explicación, así que no se preocupen ustedes, relájense, ¿no? Ok, ellos son chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 22. Ok, y son, como verán, chicos, ¿no? Vienen de primer año y entonces por eso están tan nerviosos. Pero ya verán que con el paso del tiempo lo van a disfrutar mucho y ya después no se van a querer salir de aquí. Van a decir, no, vamos a venir a otro programa. Ahora sí con PANS. Ok, vamos a empezar con las presentaciones antes de ya empezar con el tema para que nos digan quiénes son los que hoy vinieron a platicar con nosotros, ¿verdad? Vamos a empezar por allá para que nos digan su nombre. Hola, mi nombre es Gaby. Me llamo Daniela Zárate. Yo soy Andrés García. Acá de este lado. Mi nombre es Aldo Juárez. El mío es Luis Martín. Ok, y hoy nos vienen a hablar de nuevas tecnologías para el cuidado del medio ambiente. Ok, que estaba ensayando antes de entrar al aire la maestra y les decía, a ver, a la una, a las dos y a las tres, ¿verdad? Sí. Porque es un tema largo, pero la realidad es que es un tema que pues está muy de moda, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos aplicar todo ese conocimiento, todo el desarrollo tecnológico en la educación, en el ambiente, en muchas cosas que nos sirven a los seres humanos? Bueno, ¿quién va a comenzar con el tema? Ay, todos se miran así. ¿Quién iba? A ver, díganme, bueno, ¿qué es lo primero en esto de la tecnología y el medio ambiente? Pues lo primero sería los proyectos que estamos haciendo en nuestra escuela, o sea, la secundaria técnica 22. Ah, okay. Hoy vienen a hablarnos entonces específicamente de qué están haciendo en la técnica 22. Y fíjense que ustedes son nuevos en la técnica 22, ¿no? Bueno, ya no tanto, ya llevan unos mesecitos, ¿no? Pero para que nos ejemplifiquen esto, vamos a ver unas diapositivas que nos prepararon ya desde la escuela y que traen muchas imágenes, ¿verdad? Muchas fotografías, sí, de qué es lo que se está desarrollando en cuanto a los proyectos. Entonces vamos a comenzar viendo esto para que me vayan explicando qué es lo que estamos viendo, ¿les parece? Sí. Muy bien, entonces vamos allá, a ver, y esto dice así: la tecnología y el medio ambiente, nuevas tecnologías para la mejora del medio ambiente, que era lo que la maestra quería que dijeran, ¿verdad? Sí. Sí, largo, hasta me cansé de decirlo. Ahora vamos a decirlo todos al mismo tiempo, ¿sale? A la una, a las dos y a las tres. La tecnología y el medio ambiente. Nuevas tecnologías para la mejora. Ok. ¿Es lo mismo el cuidado y la mejora? No. Ah, ¿verdad? No, una cosa es prevenir y otra cosa es mantener el poco que ya nos queda, la verdad. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Eso es, ¿afecta o mejora? ¿Ven por qué les digo que es importante esta situación de la prevención, lo que podemos hacer a partir de lo que ya tenemos y cómo podemos afectar al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo es verdad ustedes que creen la tecnología destruye el medio ambiente? En parte sí y en parte no, porque sería, o sea, hay varias pros y contras en ese tema, ya que uno es los derrames de petróleo en los barcos, uh-huh, y otro que sería a pro es de lo, o sea, las mejoras que aplica para, por ejemplo, sembrar, las regaderas para que siembren bien, okay, y las máquinas para, pues, plantar semillas y todo eso. Ok, entonces hay tecnología que ayuda a que el medio ambiente se desarrolle más rápido, por ejemplo, pero eso rompe algo que muchos ecologistas dicen, el equilibrio,
¿no? El hacer que las plantas crezcan más rápido o que llueva más en ciertas zonas rompe otro equilibrio, ¿no? Como que los animales se confunden y las plantas igual empiezan a tener otras enfermedades. Esto es como que rompe algo que la naturaleza ya tenía por establecido, aunque nos ayude a nosotros y nos beneficie a nosotros. Y entonces, ¿cómo mejorar con la tecnología? Bueno, pues mejorar también, tratan de mejorar la tecnología planeando que no dañe al medio ambiente, porque digamos que en el siglo XVIII, cuando se empezaban a hacer las industrias, contaminaban muchos con los químicos, que lo que ahora es lo que está dañando a todo el planeta. Ok, fíjense, ese es un avance tecnológico que ocurrió hace muchos años, pero que nos afecta hasta ahora, ¿no? Que las industrias, bueno, dañan mucho, pero también a nivel personal nosotros dañamos a veces, ¿no? Sí. Fíjense, yo siempre les pregunto ¿a ustedes les gustan los celulares? Sí. Ay, díselo. Sí. ¿Cada cuánto les gustaría cambiar un celular? Ay, 3 horas, dicen por aquí. Cada vez que salga uno nuevo. Que es básicamente como cada 5 minutos. Sí, cada que salga un iPhone. Cada que salga un iPhone. Bien. ¿Qué les gustaría más? ¿Un celular que fuera bonito, grande y con la última tecnología? ¿O un celular que solo sirviera para llamar, pero que cuidara al medio ambiente? Ay, ¿en serio? La verdad, tenemos aquí a los papás, no mientan, ¿eh? Que después, llegando a casa, les van a decir, ¿verdad? No dijiste que querías el celular más barato, a ver, ahora te voy a... Porque hay muchas mamás que sí lo cumplen, ¿eh? Tienen celulares básicos, que nada más se oye la radio y se llama, ¿no? Nada más para eso sirven. Y nosotros tenemos celulares muy desarrollados. Y esos celulares dañan el ambiente. Claro, porque la batería que utiliza nuestro celular es muy contaminante, es muy tóxica. El Wi-Fi que utilizamos para conectarnos a internet es terrible para el ser humano. Daña nuestras células y la percepción de nuestro cerebro. Con lo que construyen el celular son materiales pesados. Entonces, imagínense cuánto estamos dañando al ambiente. Las fábricas que lo construyen requieren agua y la ensucian. Y requieren carbón y eso se saca de la tierra y dejan deforestado todo un bosque. Pero queremos cambiar de celular, ¿verdad? Porque si traigo uno antiguo, ¿qué van a decir de mí? Entonces, fíjense cómo nosotros a nivel personal apoyamos esas industrias. Decimos, no, que ya no talen árboles, pero que me traigan el celular que sigue. El último modelo. Ok, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que sí daña la ecología. Sí, y nosotros sí, también. No nada más las fábricas, porque luego decimos, ay, bueno, las grandes empresas, pero pues nosotros compramos lo que ellas hacen, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo podemos contribuir a la conservación del medio ambiente? Se podría hacer mejoras para el cuidado del medio ambiente. Ok, ¿cómo cuáles? Como los paneles solares. Ok. Los paneles solares, fíjense que el otro día estábamos hablando específicamente de ellos y son, es una energía muy limpia porque no altera el ecosistema, o sea, no mata animalitos, ni cambia el clima, ni nada por el estilo, y ocupas algo que es una energía que pues todavía le faltan muchos años por acabarse, que es el sol, ¿verdad? Acá de este lado, ¿qué otras tecnologías podríamos ocupar para el cuidado del medio ambiente? La eólica. O la energía eólica. La maremotriz. Esa está muy de moda, ¿no? La que tiene que ver con los mares, el agua y todo esto. Que se está desarrollando mucha tecnología nueva en cuanto a eso. Ok, bien, ¿de qué lado? Pues también tenemos la geotérmica. La energía que sale del centro de la Tierra. Del centro de la Tierra con el calor y los gases. Ok, muy bien. ¿Acá? También tenemos la eólica, que es con las corrientes de aire. Ok, la eólica, que tiene que ver con los molinos del viento. Ok, vamos a ver, te lo cambio. Perfecto, ahí ya nos escuchamos. Ahora vamos a seguir viendo sus diapositivas para checar.
Mientras, el impacto ambiental de la tecnología, nos dice ahí, que era lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Las fábricas, nosotros mismos, cómo estamos afectando a la naturaleza, ¿ok? ¿Cuál es el principal problema que le causamos a la naturaleza con la tecnología? Contaminación. A ver, ¿de este lado? La contaminación. ¿La contaminación de qué? De mares, de y principalmente del aire. Okay. Porque hay varias, hay varios tipos de energía, pero no todos son sustentables y no todos contribuyen al medio ambiente, como por ejemplo sería la energía nuclear, que es la que libera varios gases que afectan al aire y nos afectan a nosotros, a la respiración. Ok, afectan el aire y por lo tanto a nosotros como seres vivos, no solo a los seres humanos, a todos los seres vivos, a las plantas y a los animales también. Pero dijiste una palabra clave en el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad. ¿Ustedes saben qué es esto de la sustentabilidad? Pues es recursos renovables. Uh-huh. Ok, tiene que ver con que los recursos que utilicemos sean renovables, ¿no? Es decir, que si vamos a cortar un árbol, sembremos otros 5, ¿no? Sí. Para que la naturaleza tenga tiempo de volver a crear estos recursos. ¿Allá? Una maestra me había dicho que para que nosotros podamos, para que una persona pueda respirar, tendríamos que tener 22 árboles. Ok, ¿en toda su vida? No, bueno, sí, pero... Ok, tendría que sembrar esa persona 22 árboles para poder generar el aire que ocupa, ¿no? ¿Cuántos árboles han sembrado ustedes? 1,000. ¡Ay, 1,000! ¿En serio? ¿En la escuela han sembrado 1,000? Ah, bueno, pero yo digo ustedes, o sea, individualmente, ¿cuántos? Yo quería uno, pero no me lo dieron. ¡Ay, él quería...! A ver, para el próximo Día de Reyes piden un árbol y lo siembran, en lugar de un celular. Ya como que lo pensaron, así de, mejor para mi cumpleaños. Ok, entonces, ahorita nos van a explicar eso de su escuela y cómo sembraron 1,000 árboles, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, pasamos con la siguiente diapositiva, por favor, para que continuemos. Eso es, los problemas medioambientales. ¿Qué problemas hay en el medio ambiente? Pues es que... Ay, a ver, acá las niñas primero. Pues es que también la contaminación del aire por las fábricas. Okay. También pues la gente, aunque sea lo mínimo que puede comenzar con la contaminación, es que alguien tire un papel a la calle. Ah, ok, ajá. Desde ahí ya estamos contaminando, ¿no? Aunque muchos dicen, ay, ¿qué es un papelito? Pero sí es contaminación. ¿De este lado? Como los barcos tiran petróleo a los mares, los cuales hacen que muchas especies de marinas queden en peligro de extinción. Ok, ¿ustedes vinieron aquí en qué? En un camión escolar. En el camión de la escuela, en el transporte escolar, ¿sale? Sí. Y el transporte escolar usa gasolina. Sí. Sí. ¿Qué hubieran pensado si les hubieran dicho? Nos vamos a ir todos en bici. Agarran de una pareja y cada dos se van a ir en bici. Hubieran llegado hasta mañana, dice una mamá. Ok, pero ¿se fijan que si utilizamos la gasolina? Entonces a lo mejor decimos, ay, esos barcos malvados que tiran la gasolina al mar. Pero finalmente nosotros usamos la gasolina. Y qué divertida es una vuelta en carro, ¿verdad? Ah. ¿Es más divertida la bicicleta? Sí. Sí, pues debe de ser así. Ya debemos de acostumbrarnos a utilizar cuando vamos a la tienda, cuando vamos ahí cerca, pues utilizar la bicicleta, ¿verdad? Sí. Yo no sé andar en bicicleta, la verdad, pero ando en patines. O caminando, ni modo. Ok, entonces vamos a seguir con la diapositiva que sigue para que los chicos de la técnica 22 nos sigan platicando. Las tecnologías ambientalmente sanas, es decir, las tecnologías que ayudan al medio ambiente, que son sustentables, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías son ambientalmente sanas? ¿Qué requisitos tienen estas tecnologías? Que sean sustentables. Ok, ¿y qué necesitan para ser sustentables? Que no contaminen el medio ambiente.
Ok, que no contaminen de ninguna la forma, ni el agua, ni el aire, ni la tierra, nada. Y que se puedan renovar. Que se puedan renovar, ¿no? Que sean bueno, ahí veríamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la energía solar, con lo que hace rato decíamos de la captación del sol, bueno, esa no es una energía renovable como tal. Es prácticamente infinita. Exacto, pero es infinita. Entonces, bueno, esa también es una energía ambiental, ¿no? Ok, ¿qué otros requisitos se les ocurren que tienen que ver con las tecnologías que son amables con el medio ambiente? A ver, allá le pasamos el micrófono. Ay, no, no sé. No, bueno, a ver, tú dime qué piensas. Pues que, por ejemplo, con la energía del mar, que no esté contaminado. Ok, que el recurso desde el principio sea bueno, ¿no? Porque, claro, si utilizamos para la energía, ¿cómo decían hace rato que se llama la del mar? Maremotriz. Imagínense que esa sea la que ya trae petróleo. Pues no nos serviría, ¿verdad? Entonces, desde el principio, la materia prima, digamos, tiene que estar limpia. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues cuidarla nosotros, ¿no? Bien, vamos a la diapositiva que sigue y hablamos de los objetivos de las tecnologías preventivas, ¿no? Las tecnologías que desde el principio nos ayudan a cuidar el medio ambiente antes de que se ensucie, ¿no? ¿Qué tipo de lo vamos a checar allá? Dice, la generación nula o más baja de residuos, es decir, que no tira tanta basura. Ok, que no tiren basura, que no dañen al medio ambiente. ¿Qué dice la toxicidad más baja? A ver, allá. Que no haya tantos tóxicos. Ajá, que no sea tóxica para nosotros, los seres vivos, ya dijimos todos, ¿no? Seres humanos, animalitos y las plantas y todo. Consumo mínimo de energía y de mantenimiento. Pues usar tecnologías, bueno, energía renovable para no estar gastando tanta. Ok. ¿Ah? Y que si ya no la utilizamos, ya pues apagar las luces. Ah, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que nosotros podríamos hacer, que se redujera el consumo, ¿no? De la luz y todo. Pero fíjense, ¿ustedes juegan videojuegos? Sí. Sí. ¿Y qué pasa cuando su mamá les dice, ya, se acabó el tiempo de jugar videojuegos? Y contestan las mamás, no, nunca les decimos eso porque nos asesinan. No, seguramente y las mamás nos los dirán, empiezan, no, 5 minutos más. Y 5 minutos se convierten en 3 horas. Entonces sí, ahí no estamos reduciendo el consumo de energía, ¿verdad? Estamos aumentando. Exacto, estamos aumentándolo. Entonces, ¿qué pasó con la reducción del consumo? Ah, ¿verdad? Fíjense cómo cotidianamente hacemos cosas. Y ya están anotando a las mamás, ¿verdad? Todo lo que, el celular, el agua, la energía, ¿ven? Les digo, ustedes solitos se iban aquí a ventanear. Muy bien, entonces seguimos con la diapositiva, por favor. Y ahora vamos a ver José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Cuéntenme por qué este personaje es importante. Bueno, porque José Mario Molinas Pasquel y Enríquez fue un ingeniero químico que se ganó un premio Nobel de química porque estaba entre sus medios de investigación, llegó a la conclusión de que la capa de ozono estaba adelgazando y pues entonces por unos rayos de la Tierra y del Sol hace que se vaya haciendo más delgada y llegó a la conclusión de que se pudiera haber hecho un agujero, o sea, ahorita en el presente. Ah, fíjense, él digamos descubrió el hueco en la capa de ozono. Y vaya que nos genera muchos dolores de cabeza ese hueco, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el sol es muy dañino para nuestra piel. Cada vez tenemos que usar bloqueadores de más alta densidad, porque si no, pues corremos el riesgo de contraer cáncer de piel, ¿no? Entonces eso es muy preocupante y bueno, él fue el descubridor. Sí. Y esto ha generado mucha controversia. No sé si ustedes han escuchado que hay muchas personas que dicen que esto no es cierto. Bueno, que hay un hoyo en la capa de ozono, pero que esto no produce
nada malo para nosotros, que es como nada más como que nos están asustando. ¿Ustedes creen eso, que de verdad no esté pasando nada en el planeta? No. Pues a lo mejor y sí, por tanta contaminación que hay en la Tierra. Okay, ¿tú crees que sí está pasando, que sí hay cambios? Acá de este lado, pues yo decía que está mal que piensen eso, que tienen que aceptar más lo que, bueno, por lo regular la gente que dice eso es la gente que contamina. Entonces niegan lo que hacen para... Lo niegan. Sí, dicen, no, no es cierto, no está pasando y entonces podemos seguir haciendo lo que ya hacemos, ¿no? Sí. Ok, bien. Yo creo que ustedes han visto los animales y todas las especies que se están acabando. Sí. Y eso es muy probablemente por el cambio climático, ¿no? Que es una palabra que ya se ha puesto de moda. Entonces... pues esta persona fue la que nos ayudó a ver qué estaba sucediendo en la Tierra, ¿no? Por eso es tan importante para este tema. Bien, vamos a la diapositiva que sigue. Y dice, ¿por qué la importancia de la energía sustentable? ¿Por qué es importante la energía sustentable? Para la mejora del medio ambiente y para la mejora de nosotros mismos. Ok. ¿Acá? Pues... sí, para reducir la contaminación del mundo. Ok, para, y ya dijimos que desde nuestro, desde nuestra casa, desde nuestra escuela, podemos reducir también muchas cosas, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, ahora, ¿acá? Bueno, iba a decir que también en nuestra escuela estamos tratando de mejorar el ambiente con varios proyectos que se han llevado a cabo, como el reciclaje del PET. Todas las botellas las tenemos en un lugar para después poderlas reciclarlas y convertirlas en otra cosa. También estuvo el proyecto de los 1000 árboles que se plantaron en la escuela. ¿Cómo se llama? Y la mayoría ya después, ya cuando estaban medio creciendo, los donaron a varios niños de la escuela para que se los llevaran a su casa y los plantaran, para que ayudara al medio ambiente. Ok, entonces hubo 1000 árboles en su escuela. ¿Y dónde los tenía? Ahí. Sí. A ver, allá. Creo que se los regalaron a una maestra de biología y eran pinos y cisnos. Y a nosotros nos daban a elegir. Y fresnos, ¿no? Ajá, pinos y fresnos, ok. Sí, ya estabas inventando una nueva rama de la evolución. Ok, entonces tenían esos árboles, se los donaron a la escuela y ustedes los cuidaron ahí en la escuela, ¿no? Y ya después se los dieron a varios de sus compañeros. ¿A alguno de ustedes les tocó un árbol? Sí. ¿A quién le tocó árbol? Ok, a ver, los que les tocó árboles, díganme cómo han crecido los árboles. Bueno, pues el mío ya está... medio grande. Bueno, de hecho ya lo fue a plantar a un parque porque ya no tenía espacio. De hecho, porque elegí un pino y crecen demasiado. Y pues no lo podía tener ahí. Ok. Bueno, pero le diste un buen hogar. Sí. Ok, ¿de este lado? Ay, dice, yo no. Sí, yo tengo un árbol ya de este tamaño. Ok. ¿Y es un pino o un fresno? Un fresno. Ah, ok. Ahí no hubo problema por el espacio. Aunque los fresnos también crecen altos. ¿Después qué le vas a hacer? ¿Si cabe ahí? Pues lo voy a ir a plantar. ¿A dónde? Al parque. Ok, muy bien. ¿Y lo van a cuidar? Bueno, yo ya lo cuidé. Okay. Ya no es mi responsabilidad, dice. El mío, antes de salir de la escuela, me lo robaron. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Ven? Fíjense que ahorita que estaban hablando de sus árboles, yo creo que es importante que ustedes tengan esta conciencia, que son como cuando tenemos una mascota, ¿no? Sí. Cuando mamá o papá nos compran un perrito, un gatito, nos dicen, es tu responsabilidad. Exacto. Y tú tienes que darle de comer y limpiarlo y sacarlo a pasear. Igual a un arbolito, ¿no? Hay que alimentarlo con agua, a lo mejor ponerle ciertos nutrientes y cuidarlo, podarlo y estar al tanto de que no se seque. Pero para ustedes, que son pequeños, digamos, todavía, uh-huh, es una gran responsabilidad tener un árbol. Y a lo mejor ustedes no lo han escuchado, a lo mejor los papás que nos acompañan sí, dicen que para que nuestra vida esté completamente desarrollada debemos de tener, ¿qué, papás? Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo.
Ahora ustedes están muy pequeños para tener un hijo. Y quién sabe si lo del libro, para eso no están tan pequeños. La verdad es que tenemos muy buenos escritores en técnicas. Pero lo del árbol, bueno, ya algunos lo realizaron, ¿no? Y los que no tuvieron árbol, díganme, ¿no les gustaría tener un árbol? Pues sí, es que también, como ya era un poco tarde para salir de la escuela, ya muchos no alcanzaron, pero todavía siguen plantados ahí en la escuela y los riegan todos los días y así les tienen su mantenimiento. Ah, ok, ¿y quién los riega? Los conserjes de la escuela o algunos niños. Habría que hacer una campaña, a ver la maestra ahí que tome nota, habría que hacer una campaña de adopta un árbol, ¿no? A lo mejor no tenemos el espacio para llevarlo a nuestra casa, pero podría estar ahí en la escuela y que fuera como nuestro hijo, ¿no? Que nosotros lo viéramos crecer. Sí, porque imagínense que pasan los años y dentro de 20 años regresan a la escuela y es un arbolote. ¿No les gustaría? Sería muy padre, ¿no? Decir, yo cuidé ese árbol cuando estaba aquí en la escuela. ¿No? Estaría muy bien. Bueno, vamos a seguir con las diapositivas y vamos a ver la siguiente. Eso es. Las ventajas. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito de eso, ¿no? Todo el bienestar que nos trae el cuidado del medio ambiente y invertir en tecnología que tenga que ver con el medio ambiente. Pasamos a la que sigue. Y las desventajas. Bueno, las desventajas es toda esta tecnología que es usada y que contamina, ¿no? Ya también hablamos un poco sobre eso. La que sigue. La que sigue. Eso, no, sí, seguimos con las desventajas. Ok, el impacto ambiental de la tecnología. ¿Qué impacto tiene que se desarrolle más tecnología para el medio ambiente? ¿Es malo? Pues algunas sí y algunas no. Por ejemplo, el carro con la energía solar es muy bueno, pero también está muy caro y se tarda mucho la batería. Ok, por ejemplo, acá. Por ejemplo, como dice mi compañera, el carro, pero una desventaja es que va muy lento. Desventaja. Pero no utiliza el petróleo, la gasolina. Y eso hace que no contamine. Ok, o sea, lo que decíamos, ¿no? Hay ventajas y desventajas de este tipo de energías. Por ejemplo, ya decían la solar, a lo mejor no contamina, no produce residuos, no es tóxica, pero no se ha desarrollado de tal manera en que llegue a la calidad, por ejemplo, a la rapidez de lo que es un auto normal, ¿verdad? Y entonces, pues eso es un problema. Pero, por ejemplo, ya hay países en donde es para el transporte público, y el transporte público, que no va tan rápido, menos en nuestro país. Entonces, pues, es una buena idea, ¿no? Bueno, estamos viendo ya esta donación de la que nos estaban platicando hace rato, de los arbolitos que llevaron a su escuela, ¿no? Y que los repartieron. Sí. Pero, entonces, cuéntenme, ¿esto sucedió este ciclo escolar? Sí. Ok, entonces, digamos que esos árboles ya están en sus casas, ¿no? Pero después, ¿qué les dicen los profesores que hay que hacer con estos árboles? Acá. Y todos se quedan así. Pues irlos a plantar a algún lugar donde se les dé el cuidado más apropiado. Pues de hecho hay varias campañas para que, de hecho, un pino lo adoptes como árbol de Navidad. Ah, ok. Por ejemplo, para que ya no compremos tantos árboles de Navidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ya terminamos con su presentación también. Entonces, quiero que antes de que terminemos el programa, puedan enviar sus saludos, que seguramente ya los pensaron, ¿verdad? Vamos a empezar también de aquel lado. A la cámara, por favor. Todos los saludos, agradecimientos, felicitaciones. Ah, ok. Yo les quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a mis maestros. Bueno, yo igual le quiero mandar un saludo a mi familia, a los amigos que tengo, pues que creo que todavía siguen en la escuela, y a varios maestros de la escuela. Ok.
Yo también le quiero mandar un saludo a un profesor en especial, que es el profesor Jesús, que da matemáticas en la escuela. Bien, ¿de este lado? Bueno, yo le quiero mandar saludos a la maestra Fonseca, que da geografía en mi escuela. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita y a dos amigos que tengo ahí por mi escuela, que son muy buenos. Muy buenos amigos. Muy bien. Bueno, pues nosotros enviamos un saludo y un agradecimiento a todo el personal directivo, docente, al directivo, por favor. Su directora se llama María Esperanza Soto Mendoza. Ok, a la directora María Esperanza Soto Mendoza, porque, bueno, les dio todas las facilidades para que hoy estuvieran aquí. Ustedes, sus compañeros de radio también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues chicos, les agradecemos habernos contado sobre este tema y sobre qué está haciendo su escuela también a favor del medio ambiente. Como siempre, envío un saludo a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque él colabora siempre con nosotros para la realización de todos estos programas en DGES Media. ¿Ibas a decir otra cosa? Es que, bueno, pues queríamos comentar un proyecto que es, bueno, que se está terminando de realizar. Okay. Sobre una bicicleta, bueno, bicicletas, que mientras hacen ejercicio, los chavos que están en la secundaria generan batería para después utilizarla en la escuela en los focos. Ah, ok, fíjense, es otra energía que está promoviendo la técnica. 22. Ok, ¿qué pasó? ¿Y los demás? Ah. 1, 2, 3. 22. Exacto. Que está promoviendo la técnica 22 para el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y esta es una energía muy limpia, además hacen ejercicio mientras hacen energía, ¿no? Es energía para ustedes y energía para la electricidad. Muy bien, bueno, pues yo me despido. Yo soy Alma Rangel. Esto fue Nuestros Alumnos con los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 22. Nos vemos. Adiós, tíos. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.